Exposed when he throws his punches. And he's getting picked off down the middle by Marquez as he did on a quick left hook there. And he fires the straight left hand, and there's the punting power. Round rally for Pacquiao. But this can change back and forth from this right here. Down goes Marquez on a straight left hand shot. Perfect shot by Pacquiao. 5, 6. Now, this was a tremendous tactical error, I think, by Juan Manuel Marquez. Con izquierda, entra Juan Manuel en una persecución lleno de valentía, de poca inteligencia. En una cartelera celebrada a casa llena, la cual cumplió con la mayoría de las expectativas, aterrizamos en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, donde este sábado fue celebrada la cuarta pelea entre el mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao. En un combate donde ambos gladiadores se dieron con todo, el mexicano Juan Manuel Márquez sacó la mejor parte con un fulminante knockout de mano derecha, que sacó de circulación a Pac-Man en el sexto asalto. Márquez colocó un demoledor golpe de mano derecha en el rostro de Pacquiao, que dejó tendido al filipino en la lona a escasos segundos para terminar el round número 6. El mexicano, que también tiró al filipino en el tercer asalto, se mantuvo atacando durante toda la pelea, pero su sorpresivo knockout dejó a más de uno con la boca abierta. Luego de la pelea, Manny Pacquiao fue trasladado al hospital para ser atendido por los golpes que recibió en el combate frente a Juan Manuel Márquez. Con la victoria, el mexicano de 39 años de edad ahora tiene marca de 55 aciertos, 6 fracasos y un empate, con 40 peleas por la vía del knockout. Mientras que con la derrota, Manny Pacquiao ahora tiene récord de 55 victorias, 5 caídas y 2 empates, con 38 peleas por la vía del knockout. La pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao fue celebrada en la división de peso welter, frente a más de 16 mil fanáticos, que se dieron cita al MGM Grand de Las Vegas, Nevada.